cuando llega la fea, cuando llega la parodia... ¿Cómo te llega? Porque estaba muy bien en la parodia. Es como que yo dije... Cuando yo me enteré, dije, no la van a dejar salir. ¡Exacto! Ese es un drama en mi vida, porque yo también pensé que no me iban a dejar salir. Ay, espérate, que yo me estoy así como hundiendo. No, la parodia, estaba yo en la parodia muy bien, hasta que un día me entero que estaban haciendo... Mi mamá está haciendo el casting para ser la mamá de Betty. Yo subí al casting a saludar a mi mamá, me dice, Rocío Campo, ¿yo te interesaría? Y yo, ay, no me van a dejar nunca. A mi asombro, el licenciado Murguía dice que sí. Entonces me citan para hacer el casting. Entonces ahí voy a hacer el casting muy mona con mi adorado Sergio Jiménez, que en paz descanse. Llegué a hacer el casting y me dicen, bueno, vamos a ver, no sé qué, el look, bla, bla, bla. Pusieron 80 galanes. A ver, ¿Quién quería ser Leti la Fea? Aparte de estaba una chava del CEA, desconocida. Y estaba Jimena Herrera, se llama Jimena Herrera, me están soplando, y Aleida Núñez. Entonces no sabían si querían una chava totalmente desconocida para que el cambio fuera sorprendente o querían que fuera yo. Creo que esa decisión la tomó Fernando Gaitán, el escritor de la novela, lo cual, bueno, lo adoro y le tengo su altarcito ahí en mi casa, su veladora prendida, porque de verdad ese señor... Y hiciste el casting como normal. Hice el casting normal. Entonces, pero espérate, cuando yo llego a la parodia... Después de hacer el casting, que a mí Rosy todavía no me dice, ya te quedaste, no. Estaban todavía deliberando si querían eso o no. Llegan y me dicen, ok, y mañana íbamos a grabar el siguiente día el programa el 31 de diciembre. Dicen, no, no te he llamado. ¿Perdón? No, no te he llamado. Yo me enteré así que no estaba en la parodia, porque no me dieron llamado. Y dije, ya me sacaron de la parodia y yo no sé si tengo la fea. Se me enojó muchísimo con Reinaldo. Entonces, porque Rocío Campo me decía que no me iba a dar el protagónico si yo seguía en el privilegio de mandar. Porque de la parodia, yo le hablé, le dije, pues ya no me hubieron llamado. Yo creo que ya no estoy en la parodia. Me dice, ok, perfecto. Y yo, ok, perfecto. Y yo, ok, pero tampoco me quiero salir así. Y me dice, ok, no importa, pero del privilegio, si no te sacan del privilegio, olvido a Angélica. Y yo sabía que no me iban a dejar salir del privilegio, porque además el Baester Gordillo era uno de los personajes principales. Claro. Y era yo, y ya estaba como muy posesionado. Y yo sabía que los jefes no me iban a dejar salirme de ese. Y entonces yo lloré, pataleé todo, y estaba yo enojadísima porque... Yo me acuerdo estabas chavas. Sí, porque aparte todos los personajes míos del privilegio se los dieron a Samia. Y a mí nada más me dejaron con todo esto sin yo haberme quedado en la novela. Y Reinaldo me decía, ya te quedaste. Y yo le decía, Reinaldo, no me he quedado. O sea, a mí Rosy me dijo que si no me salgo del privilegio totalmente... No me lo va a dar. Y yo, me estás diciendo que me voy a quedar haciendo el Baester y que todos los demás personajes ya se los diste a Samia porque va a ser mi novela. Pero no es cierto. Las órdenes que yo tengo es que me tengo que salir total. Y tú me estás diciendo que no va a salir totalmente. Entonces no me lo van a dar. No, no sabes el drama. Fueron dos semanas de nervios espantoso hasta que me habló Rosy, me llamó a la oficina porque me decían sí, no, sí, no, sí, no. Por unas cosas sí y otras no. Me llamó a la oficina y me dijo, ok. Ahora sí, ya te quedaste, ya lo aceptó la empresa, ya te van a hacer tu despedida en la parodia, muy bonito, y ya te quedaste, y le dije, ok, me voy a poner los brackets ahorita, en este instante, y vengo y te los cobro. Y corrí, me puse mis brackets, y regresé y se los cobré, para que no tuvieran pretexto de volverme a decir que no. Claro, esa dice, a mí también se me echan para atrás. Y dije, ya no, ya nunca se vuelven a echar para atrás, por lo menos ya se gastaron un buen dinerito en mis brackets. Y viene el trancazazazo que, la verdad, no toda la gente se lo esperaba. ¿Sabes qué? Yo estaba muy segura que iba a gustar. Digo, nunca me imaginé a qué grado. Ajá. Pero yo sabía que iba a gustar. Yo tenía tanta ilusión y tantas ganas que, además, me acuerdo que un día nos sienta Sergio Jiménez a todas las del cuartel y nos dice, a ver, bueno, díganme una persona que se acuerden ustedes de la vida real que se asemeje a su personaje. Entonces todo el mundo empieza a hablar, ¿no? Y digo, me toca a mí, digo, no, pues yo. ¿Por qué tú? Digo, porque yo soy una chava que jamás por mi look iba a llegar a ningún lado en esta carrera. O sea, no soy Anaí, me queda totalmente claro. Yo soy como tres veces Anaí. No, sí, la verdad, es así. Entonces por mi físico no he logrado nada. Todo lo he logrado a base de talento y a base de trabajo. Bueno, y Leti es lo que hace. Competencia y no tengo suficiente. Entonces te sacaron así.
Por eso me llamó. Y me dice Sergio Jiménez, dice, ¿te molesta que se lo diga a la prensa? Le dije, ay, no, no se lo digas a nadie. Qué horrible. Yo así de mal me sentía conmigo misma, que no me atrevía a declarar a la prensa que yo me sentía Leti la fea. Yo decía, ¿esa soy yo? Pero mientras no tengo problema. Más claro que el agua para mí. Entonces, llevar una agenda. Ese personaje para mí era... Entonces es muy fácil. Yo era literalmente demostrarle a la gente quién era yo y cómo me sentía. Y todo lo que traía por dentro. Y luego... Me dice, Rosa, estábamos buscando galán, porque René Strickler no la pudo hacer. René Strickler originalmente iba a ser Don Fernando. Y entonces no la pudo hacer, y de pronto estaba yo con Gabo, con mi ex, que también tuve un ex que se llama Gabo, que lo quiero mucho a su familia. Y me dice, oye, te voy a hablar Jaime Camil. Y yo pensé que Jaime Camil, papá, con el cual tengo una relación muy bonita, digo que es mi segundo papá aquí en la tierra. Y que es un señor. Es un, ¿no? Lo amo profundamente. Sí, entonces yo vi, pensé que era él, me dice, no, el joven. Y yo, Jaime me habló, ¿para qué me habló James? Y dice, vale, estoy en Nueva York, voy a acabar la obra ya, dile a Rosy que me espere una semana, dos semanas, y yo llego a México a hacer la novela contigo. Y dice, por favor, convéncela. Y en ese momento yo dije, es que es Jaime, es que nadie puede hacer este papel como Jaime. Bajé corriendo a la oficina de Rosy y le dije, Rosy, por favor, yo te garantizo que la química que vamos a tener Jaime y yo, no la voy a tener con nadie más. Ese entendimiento, esa buena onda y la química que vamos a tener en pantalla, no hay, con nadie más la voy a tener, Rosy, por favor. Entonces, Rosy, no sé cómo, porque Rosy, tú sabes que cuando empieza una telenovela con Rosy, hay que firmar pacto de no dormir, no comer, no descansar, sí, y todos los días de trabajar. No, no es cierto, pero casi, casi, ¿no? Entonces, Rosy dijo, bueno, ok, vamos a esperar dos semanas. Con esa señorita. Mágicamente dijo eso, espero a Jaime, llegó Jaime. Y no me equivoqué. Mira. No me equivoqué, porque sí, estoy... Y entonces, cuando ya íbamos a salir... Fue cuando me entró el nervio, porque me empezó a caer el 20 que era Betty la Fea, que era una telenovela, porque lo que tratamos nosotros de hacer fue hacerla propia, fue hacerla nuestra, nuestros personajes, nuestra versión. ¿Tú le ponías de tu cosecha y tú? Ay, no tenía que ponerle, yo me levanto y me voy golpeando con todo, entonces me pasaba que yo me levantaba y me golpeaba con algo en escena, y si no se morían de risa, la escena quedaba, sí. Y yo me tropezaba con todo. Te digo, soy yo, es en serio, yo así soy. Pero ahora estoy muy orgullosa de él, déjame te digo. Pero tratamos de hacer la propia. Entonces, cuando a mí me empiezan a decir, oye, pero no tengo miedo que es un refrito, yo dije, chin. Y no tengo miedo que es un éxito, yo dije, en la torre, estoy haciendo un refrito exitoso. ¿Qué es eso? Ahí fue donde me entró el nervio, pero ya como que too late. Porque ya estábamos como a dos días de empezar la telenovela. Y entonces salió Leti, pero salió más de lo que yo creí que podía salir. Yo pensé que nos ibas a quedar en el horario de las 4 de la tarde. Muy bien, dije, quizá nos cambian a las 6. Quizá. Pero no el estelar. Pero ya el estelar, una hora y media, dije, no. O sea, esto ya es como que de mis sueños más guajiros, me lo pude imaginar. Y gracias a esa novela aprendí a quererme, aprendí a aceptarme, y aprendí a llenar ese vacío que yo tenía. Y fue cuando me di cuenta que la única persona que se puede llenar ese vacío era yo. Wow. Ahí fue donde entendí todo, gracias al personaje Leti, porque Leti tenía que cambiar, tenía que madurar y tenía que entender eso. Entonces, hasta que yo no lo entendí, y aparte como se fue alargando la novela, como que Diosito me lo iba alargando, porque yo todavía no entendía. Y entonces la vida me ayudó a que cuando yo entendí, vino el cambio de Leti. O sea, fue cuando ya por fin se acabó la novela, cuando yo me curé de mi bronca de autoestima, fue cuando el personaje se curó. Es una cosa muy curiosa, porque además creo que esta telenovela le ha cambiado la vida a todas las Bettys que la han hecho, y han tenido cosas similares. Cosas así similares. ¿No te mareaste? No. O sea, el ver el éxito, el ver que Angélica Vale ya era realmente la Angélica Vale por la que estaba luchando. No, me dio miedo y me fui. Por eso me fui. Me dio mucho miedo perderme. Me dio mucho miedo no ser objetiva. Me dio mucho miedo el que sigue. Porque bien pude haberme caído la gran cosa. Si quiero novela a las 10 de la noche, bye, voy a exigir. Y cuando no se trata de eso. Me estaba perdiendo como persona. Ya estaba a punto de perderme como persona. Ya me había encontrado ese vacío tan hermoso, pero yo sabía que necesitaba crecer ahora como persona. Y
por eso no fui.